El Evangelio según el Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Capítulo 3. Hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Diferentes estados del alma en la erraticidad. Diferentes categorías de mundos habitados. Destino de la tierra, causas de las miserias humanas, instrucciones de los espíritus, mundos inferiores y mundos superiores, mundos de expiaciones y de pruebas, mundos regeneradores, progresión de los mundos. 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Si así no fuera, yo os lo habría dicho, pues me voy a prepararos un lugar. Y después de que me haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde yo esté, también estéis vosotros. San Juan, capítulo 14, versículo 1 a 3. Diferentes estados del alma en la erraticidad. 2. La casa del Padre es el universo. Las diferentes moradas son los mundos que giran en el espacio infinito y ofrecen a los espíritus encarnados estancias apropiadas a su adelanto. Independientemente de la diversidad de mundos, esas palabras de Jesús pueden también entenderse como una referencia al estado feliz o desdichado del espíritu en la erraticidad, según se halle más o menos purificado y desprendido de los lazos materiales. El medio en que se encuentra, el aspecto de las cosas, las sensaciones que experimenta y las percepciones que posee varían hasta lo infinito. Mientras que unos no pueden alejarse de la esfera en que vivieron, otros se elevan y recorren el espacio y los mundos. Mientras que ciertos espíritus culpables andan errantes en las tinieblas, los felices gozan de una claridad resplandeciente y del sublime espectáculo de lo infinito. En fin, mientras que el malo, atormentado por remordimientos y pesares, muchas veces solo, sin consuelo, separado de los objetos de su afecto, gime bajo el peso de los padecimientos morales, el justo, reunido con los que ama, saborea las delicias de una indescriptible felicidad. También esas son otras tantas moradas, aunque no estén circunscritas ni localizadas. Diferentes categorías de mundos habitados. 3. De la enseñanza impartida por los espíritus resulta que, en cuanto al grado de adelanto o de inferioridad de sus habitantes, los diversos mundos se encuentran en condiciones muy diferentes unos de otros. Así, entre ellos los hay cuyos moradores son aún más inferiores que los de la tierra, física y moralmente. Otros están en la misma categoría que el nuestro, y otros son más o menos superiores en todos los aspectos. En los mundos inferiores la existencia es enteramente material. Las pasiones reinan en ellos con soberanía. La vida moral es casi nula. A medida que ésta se desarrolla, la influencia de la materia disminuye, a punto tal que en los mundos más adelantados la vida es, por decirlo así, absolutamente espiritual. 4.
en los mundos intermedios hay una combinación de bien y de mal, con predominio de uno u otro según el grado de adelanto de quienes habitan en ellos. Aunque no se pueda hacer una clasificación absoluta de los diversos mundos, es posible, conforme a su estado y a su destino, y con base en los matices más sobresalientes, dividirlos de modo general como sigue. Mundos primitivos, destinados a las primeras encarnaciones del alma humana. Mundo de expiaciones y de pruebas, donde el mal predomina. Mundos regeneradores, donde las almas que aún tienen que expiar adquieren nuevas fuerzas y descansan de las fatigas de la lucha. Mundos felices, donde el bien prevalece sobre el mal. Mundos celestiales o divinos, morada de los espíritus purificados, donde el bien reina por completo. La tierra pertenece a la categoría de los mundos de expiaciones y de pruebas. Por eso en ella el hombre está expuesto a tantas miserias. 5. Los espíritus que encarnan en un mundo no están sujetos a él indefinidamente, ni tampoco cumplen allí todas las fases del progreso que deben recorrer para llegar a la perfección. Cuando han alcanzado el grado de adelanto que ese mundo les permite, pasan a otro más adelantado, y así sucesivamente, hasta que llegan al estado de espíritus puros. Esos mundos son otras tantas estaciones, en cada una de las cuales encuentran elementos de progreso proporcionados a su adelanto. Pasar a un mundo de orden más elevado es para ellos una recompensa. Del mismo modo que constituye un castigo prolongar su permanencia en un mundo desdichado, o ser relegados a otro aún más infeliz que aquel que se ven obligados a abandonar cuando se obstinan en el mal. Destino de la tierra. Causa de las miserias humanas. 6. Nos asombramos de encontrar en la tierra tanta maldad y malas pasiones, tantas miserias y enfermedades de todo tipo, e inferimos de ahí que la especie humana es una triste cosa. Este juicio proviene del punto de vista limitado en que nos colocamos, y que nos da una falsa idea del conjunto. Es preciso considerar que en la tierra no se ve toda la humanidad, sino una muy pequeña fracción de ella. En efecto, la especie humana comprende todos los seres dotados de razón que pueblan los innumerables mundos del universo. Ahora bien, ¿qué es la población de la Tierra comparada con la población total de esos mundos? Mucho menos que la de una aldea en relación con la de un gran imperio. La situación material y moral de la humanidad terrestre nada tiene de extraordinario si se toma en cuenta el destino de la Tierra y de la naturaleza de quienes habitan en ella. 7. Nos formaríamos una idea muy falsa de los habitantes de una gran ciudad si lo juzgáramos por la población de los barrios más ínfimos y sórdidos. En un hospital solo se ven enfermos y lisiados. En un presidio se ven todos los vicios y todas las torpezas reunidos. En las comarcas insalubres la mayor parte de los habitantes están pálidos, enfermizos y achacosos. Pues bien, figurémonos que la tierra es un arrabal,
un hospital, una penitenciaría, una región malsana, porque es todo eso a la vez. Y se comprenderá por qué las aflicciones prevalecen sobre los goces. Ya que no se destina al hospital a las personas que tienen buena salud, ni al correccional a las que no han hecho daño, pues ni los hospitales ni los correccionales son lugares de delicias. Ahora bien, así como en una ciudad la población no está toda en los hospitales o en las cárceles, tampoco la humanidad está toda en la tierra. Y del mismo modo que uno sale del hospital cuando está curado y de la cárcel cuando ha completado su condena, el hombre deja la tierra por mundos más felices cuando se ha curado de sus enfermedades morales. Instrucciones de los espíritus. Mundos inferiores y mundos superiores. 8. La clasificación de los mundos en inferiores y superiores es más relativa que absoluta. Un mundo es inferior o superior en relación con los que están encima o debajo de él en la escala progresiva. Si tomamos la Tierra como punto de comparación, podemos formarnos una idea del estado de un mundo inferior mediante la suposición de que sus habitantes se encuentran allí a nivel de las razas salvajes o de las naciones bárbaras que aún permanecen en la superficie terrestre y que son restos del estado primitivo de nuestro planeta. En los mundos más atrasados, los seres que habitan en ellos son de algún modo rudimentarios. Tienen la forma humana, pero sin ninguna belleza. Sus instintos no están templados por ningún sentimiento de delicadeza o de benevolencia, ni por las nociones de lo justo y lo injusto. Allí la única ley es la fuerza bruta, sin industria ni invenciones. Los habitantes emplean su vida en la conquista de su alimento. Con todo, Dios no abandona a ninguna de sus criaturas. En lo profundo de las tinieblas de la inteligencia yace, latente y más o menos desarrollada, la vaga intuición de un ser supremo. Ese instinto basta para hacer que unos sean superiores a otros y para preparar su eclosión en una vida más completa. Porque no son seres degradados, sino niños que crecen. Entre esos grados inferiores y los más elevados hay innumerables escalones, y entre los espíritus puros, desmaterializados y resplandecientes de gloria, cuesta reconocer a los que animaron a esos seres primitivos. De la misma manera que en el hombre adulto es difícil reconocer al embrión. 9. En los mundos que han llegado a un grado superior, las condiciones de la vida moral y material son muy distintas a las de los mundos inferiores. Incluso difieren de las condiciones propias de la Tierra. Si bien la forma del cuerpo es, invariablemente y como en todas partes, la forma humana, esta se encuentra embellecida, perfeccionada y, sobre todo, purificada. El cuerpo carece por completo de la materialidad terrestre y, por consiguiente, no está sujeto a las necesidades, ni a las enfermedades o al deterioro que derivan del predominio de la materia. Los sentidos más refinados tienen percepciones a las que la naturaleza de nuestros órganos embotan. La levedad específica de los cuerpos hace que la locomoción sea rápida y no ofrezca dificultades.
en vez de arrastrarse penosamente por el suelo, se deslizan, digámoslo así, sobre la superficie, o permanecen suspendidos en la atmósfera sin otro esfuerzo que el de la voluntad. De la misma manera que se representa a los ángeles, o como los antiguos concebían a los manes de los campos elíseos. Los hombres conservan de buen grado las facciones de sus migraciones pasadas, y se aparecen a sus amigos tal como estos los conocieron, pero iluminados por una luz divina, transfigurados por las impresiones interiores, que son siempre elevadas, en vez de rostros deslúcidos, demacrados por los padecimientos y las pasiones. La inteligencia y la vida irradian ese resplandor que los pintores han traducido en diadema o aureola de los santos. La escasa resistencia que la materia ofrece a los espíritus ya muy adelantados hace que los cuerpos se desarrollen rápido y que la infancia sea corta o casi nula. La vida, exenta de preocupaciones y angustias, es proporcionalmente mucho más prolongada que en la Tierra. En principio, la longevidad es relativa al grado de adelanto de los mundos. La muerte no tiene ninguno de los horrores de la descomposición, y lejos de ser motivo de espanto, se la considera una transformación feliz. Porque en esos mundos la duda acerca del porvenir no existe. Durante la vida, como el alma no se encuentra encerrada en una materia compacta, irradia y goza de una lucidez que la coloca en un estado casi permanente de emancipación, lo que permite la libre transmisión del pensamiento. 10. En esos mundos felices, las relaciones entre los pueblos, siempre amistosas, nunca son perturbadas por la ambición de esclavizar al vecino, ni por la guerra, que es la consecuencia de aquella. Allí no hay amos ni esclavos, ni privilegiados por el nacimiento. Solo la superioridad moral e intelectual establece la diferencia de condiciones y confiere la supremacía. La autoridad es siempre respetada, porque únicamente se concede al mérito y porque siempre se ejerce con justicia. El hombre no procura elevarse sobre el hombre, sino sobre sí mismo, perfeccionándose. Su objetivo es alcanzar la categoría de los espíritus puros, y ese deseo incesante no es un tormento, sino una noble ambición que lo hace estudiar con ardor para llegar a igualarse con ellos. Todos los sentimientos tiernos y elevados de la naturaleza humana se encuentran allí aumentados y purificados. Los odios, los celos mezquinos y las bajas codicias de la envidia son desconocidos. Un lazo de amor y fraternidad une a todos los hombres, y los más fuertes ayudan a los más débiles. Poseen bienes en mayor o menor cantidad, según lo que han adquirido mediante su inteligencia, pero nadie sufre por la falta de lo necesario, porque nadie está allí en proceso de expiación. En una palabra, en esos mundos el mal no existe. 11. En vuestro mundo tenéis necesidad del mal para sentir el bien, de la noche para admirar la luz, de la enfermedad para apreciar la salud. En cambio, en los mundos felices esos contrastes no son necesarios. La eterna luz, la eterna belleza, la eterna serenidad del alma proporcionan una dicha eterna, que no es perturbada por las angustias de la vida material ni por el contacto con los malos,
que allí no tienen acceso. Es esto lo que el espíritu humano tiene mayor dificultad en comprender. Ha sido ingenioso para pintar los tormentos del infierno, pero nunca pudo imaginarse los goces del cielo. ¿Por qué? Porque al ser inferior, solo ha sufrido penas y miserias, y jamás ha entrevisto las claridades celestiales. Solo puede hablar de lo que conoce. No obstante, a medida que se eleva y se purifica, su horizonte se amplía y comprende el bien que está delante de sí, como ha comprendido el mal que dejó atrás. 12. Con todo, esos mundos afortunados no son mundos privilegiados, porque Dios no es parcial con ninguno de sus hijos. A todos confiere los mismos derechos y las mismas facilidades para llegar a ellos. A todos hace partir de un mismo punto, y no dota a unos más que a otros. Los primeros puestos son accesibles a todos. A ellos corresponde conquistarlos por medio del trabajo. A ellos corresponde alcanzarlos lo antes posible, o languidecer durante siglos y siglos en la hondonada de la humanidad. Resumen de la enseñanza de todos los espíritus superiores. Mundos de expiaciones y de pruebas. 13. ¿Qué podría deciros de los mundos de expiaciones que vosotros no sepáis ya, puesto que os basta con considerar la tierra en que habitáis? La superioridad de la inteligencia presente en un gran número de sus habitantes indica que la tierra no es un mundo primitivo, destinado a la encarnación de espíritus recién salidos de las manos del Creador. Las cualidades innatas de las que esos espíritus son portadores ofrecen la prueba de que ya han vivido y de que han realizado un cierto progreso. No obstante, al mismo tiempo, los numerosos vicios a los que se inclinan son indicios de una considerable imperfección moral. Por esa razón, Dios los ha colocado en un mundo ingrato, para que en él expíen sus faltas mediante un trabajo penoso y sufriendo las miserias de la vida, hasta que sean merecedores de ir a un mundo más feliz. 14. Sin embargo, no todos los espíritus encarnados en la tierra son enviados allí en proceso de expiación. Las razas que vosotros llamáis salvajes son espíritus recién salidos de la infancia y que están en ese mundo, por decirlo así, para educarse y desarrollarse mediante el contacto con espíritus más adelantados. Luego vienen las razas semicivilizadas, formadas por esos mismos espíritus en vías de progreso. Estas son, en cierto modo, las razas indígenas de la Tierra que se han desarrollado poco a poco al cabo de largos periodos seculares, y algunas de las cuales han alcanzado la perfección intelectual de los pueblos más ilustrados. En la Tierra, los espíritus en proceso de expiación son, si podemos expresarlo de este modo, exóticos. Vivieron ya en otros mundos, de los que han sido excluidos a consecuencia de su obstinación en el mal, y porque eran una causa de perturbación para los buenos. Fueron relegados, por un tiempo, entre los espíritus más atrasados, con la misión de hacerlos adelantar, porque llevaban consigo la inteligencia desarrollada y el germen de los conocimientos adquiridos.
Ese es el motivo por el cual los espíritus castigados se encuentran en el seno de las razas más inteligentes. También son estas razas las que padecen con más amargura las miserias de la vida, porque en ellas hay más sensibilidad y porque las contrariedades y los disgustos las afectan más que a las razas primitivas, cuyo sentido moral se encuentra más embotado. 15. La tierra nos ofrece, pues, uno de los tipos de los mundos expiatorios, cuyas variedades son infinitas, pero que tienen como carácter común el hecho de servir de lugar de destierro a los espíritus rebeldes a la ley de Dios. Allí, esos espíritus tienen que luchar, a la vez, contra la perversidad de los hombres y contra la inclemencia de la naturaleza. Doble trabajo penoso que desarrolla al mismo tiempo las cualidades del corazón y las de la inteligencia. De ese modo, en su bondad, Dios hace que el castigo redunde en provecho del progreso del espíritu. San Agustín, París, 1862. Mundos regeneradores. 16. Entre esas estrellas que resplandecen en la bóveda azulada del firmamento, ¿cuántos mundos habrá, como el vuestro, destinados por el Señor a la expiación y la prueba? Con todo, también los hay más miserables y mejores, así como los hay transitorios, que podemos denominar regeneradores. Cada torbellino planetario, al desplazarse en el espacio alrededor de un centro común, lleva consigo sus mundos primitivos, de destierro, de prueba, de regeneración y de felicidad. Se os ha hablado de esos mundos en los que es situada el alma recién nacida, cuando aún ignora el bien y el mal, pero con la posibilidad de marchar hacia Dios, dueña de sí misma, en posesión de su libre albedrío. Se os ha dicho también cuán amplias son las facultades de que ha sido dotada el alma para practicar el bien. Sin embargo, por desgracia, hay almas que sucumben, y dado que Dios no quiere aniquilarlas, les permite ir a esos mundos en los que, de encarnación en encarnación, se purifican y se regeneran, para regresar dignas de la gloria a la que están destinadas. 17. Los mundos regeneradores sirven de transición entre los mundos de expiación y los mundos felices. El alma que se arrepiente encuentra en ellos la calma y el reposo, mientras concluye su purificación. No cabe duda de que en esos mundos el hombre aún se encuentra sujeto a las leyes que rigen la materia. La humanidad experimenta sensaciones y deseos como los vuestros, pero está liberada de las pasiones desordenadas de las que sois esclavos. En ella ya no existe el orgullo que hace callar al corazón, la envidia que lo tortura y el odio que lo ahoga. La palabra amor está escrita en todas las frentes. Una equidad plena rige las relaciones sociales. Todos reconocen a Dios y procuran dirigirse a Él mediante el cumplimiento de sus leyes. Con todo, en esos mundos aún no existe la perfecta felicidad, sino la aurora de la felicidad. El hombre todavía es de carne y, por eso mismo,
está sujeto a vicisitudes de las cuales solo están eximidos los seres completamente desmaterializados. Aún tiene que sufrir pruebas, pero sin las punzantes angustias de la expiación. Esos mundos, comparados con la tierra, son muy felices, y muchos de vosotros estaríais satisfechos de quedaros allí, porque representan la calma después de la tempestad, la convalecencia después de una cruel enfermedad. En ellos, el hombre, menos absorbido por las cosas materiales, entrevé mejor que vosotros el porvenir. Comprende que hay otros goces que el Señor promete a los que se hacen merecedores de ellos. Cuando la muerte haya cegado de nuevo sus cuerpos para darles la verdadera vida, entonces el alma libre sobrevolará todos los horizontes. Ya no tendrá sentidos materiales y groseros, sino los sentidos de un perispíritu puro y celestial, que aspira las emanaciones de Dios y los aromas del amor y la caridad que brotan de su seno. 18. No obstante, por desgracia, en esos mundos el hombre todavía es falible, y el espíritu del mal no ha perdido completamente su dominio. No avanzar equivale a retroceder, y si el hombre no se mantiene firme en el camino del bien, puede volver a caer en los mundos de expiación, donde lo esperan nuevas y más terribles pruebas. Contemplad, pues, esa bóveda azulada por la noche, a la hora del descanso y la oración. Entonces, ante esas innumerables esferas que brillan sobre vuestras cabezas, preguntaos cuáles son las que conducen a Dios, y rogadle que un mundo regenerado os obra su seno después de la expiación en la tierra. San Agustín, París, 1862. Progresión de los mundos. 19. El progreso es una de las leyes de la naturaleza. Todos los seres de la creación, sean animados o inanimados, están sometidos a él por la bondad de Dios, que desea que todo crezca y prospere. La destrucción, incluso, que parece a los hombres el término de las cosas, solo es un medio de llegar, a través de la transformación, a un estado más perfecto, puesto que todo muere para volver a nacer, y nada concluye con el aniquilamiento. Al mismo tiempo que los seres vivos progresan moralmente, los mundos en que ellos habitan progresan materialmente. Quien pudiera acompañar a un mundo en sus diversas fases, desde el instante en que se aglomeraron los primeros átomos destinados a constituirlo, lo vería recorrer una escala incesantemente progresiva, pero de grados imperceptibles para cada generación, y ofrecer a sus habitantes una morada más agradable a medida que estos avanzan en el camino del progreso. De ese modo, marchan paralelamente el progreso del hombre, el de los animales, que son sus auxiliares, el de los vegetales y el de la habitación, porque nada permanece estacionario en la naturaleza. ¡Cuán inmensa y digna de la majestad del Creador es esta idea! Mientras, por el contrario, qué ínfima e indigna de su poder es aquella que concentra su solicitud y su providencia en el imperceptible grano de arena que es la tierra, y restringe la humanidad a los escasos hombres que habitan en ella. Conforme a esa ley, la tierra ha existido material y moralmente en un estado inferior a aquel en que se encuentra en la actualidad,
y alcanzará en ese doble aspecto un grado más elevado. Ha llegado ya a uno de sus períodos de transformación, en el que de mundo de expiaciones va a convertirse en un mundo regenerador. Entonces, los hombres serán felices en la tierra, porque en ella reinará la ley de Dios. San Agustín, París, 1862.